Cuéntame. Mira, yo creí necesario traer estos objetos. Esta es una insignia militar. Es un toqui. Toqui quiere decir hacha. Entonces, al que pasó por el entrenamiento para ser un buen koná, un buen guerrero, le ponen finalmente, cuando queda consagrado como guerrero, le ponen esta hacha colgada aquí en una ceremonia. Ahora, las hay de tamaños muy variados, ¿no? Hay hasta de este porte. Y hay algunas así. En el museo que tenemos en la Universidad Católica hay de todos los tamaños, unas chiquititas así y otras de este porte. No hay explicación satisfactoria de por qué esa diferencia de tamaño, pero creemos que se refiere a la dignidad misma del guerrero. A un muchacho recién incorporado a la fuerza militar, no le van a dar un toque curra de este porte, ¿no? Este es el único que me guardé para mí. Está muy pulido. Está muy pulido y por decir todo, los toques curra son hechos de piedra extremadamente dura, muy dura. De ahí que el nombre del jefe militar sea Toki. El jefe civil, digamos, el lonco, ¿cierto? Pero el lonco se puede transformar en Toki al ser él un jefe de un regimiento. Por eso el Toki Lautaro, ¿cierto? El Toki Pelantaro. Esto es la insignia con la cual se instituye. No es que la ande trayendo todo el tiempo, muy pesado. Y esta otra, la clava, es el nombre que le han puesto los antropólogos. Se discute para qué se usaba. Los mapuches actuales no lo recuerdan. Desaparecieron como en el siglo XVIII. Y yo tengo una teoría que se refiere a los ritos de la agricultura, porque todas las clavas han sido encontradas en lugares de cultivo, normalmente muy buena tierra, arada. Entonces, salen cuando el bulldozer ara la tierra y de repente sale una clava para afuera. Siempre se han encontrado en esos lugares. Entonces, y estas clavas blancas, grandes, son normalmente de la región, de la quinta región. Se han encontrado cerca de la costa, por ejemplo, en el Tranque de la Ceniza. Esta se encontró en Zapallar, pero no en la playa, sino como 3 kilómetros adentro. Ahora, eso me lo dijo el que me la vendió. El que la vendió vivía en Temuco. Pero él me advirtió de que no era de Temuco, sino que era de la quinta región, lo cual calza muy bien con todas las clavas blancas grandes que se han encontrado en la quinta región. Si ustedes quieren ver las mejores clavas blancas que existen en Chile, hay que ver el Museo de Viña del Mar, ¿no es cierto? Ahí tienen dos clavas encontradas justamente, una en Quintero, el otro en el Tranque de la Ceniza, ¿no? Son más o menos de este tamaño, de una dignidad maravillosa. Entonces, el disco es el año, pero el año lunar. Aquí está la fase de la luna. O sea, esto gira a través del año aquí. Y este es el planeta Venus. Y aquí está indicado que es el planeta Venus. O sea, Guñelfe, la estrella de la mañana. Entonces da la impresión que en el rito se hacía la clava para el rito,
Pero el chamán, después de oficiar el rito, que no se sabe cómo era, él la tiraba en el campo y quedaba ahí. Por eso que todos se han encontrado en campos de cultivo. Eso es mi teoría. Y estos otros que he traído son instrumentos musicales. Este es particularmente notable porque tiene dos choroy y pertenece a la cultura Bato-Yoyeo, que es una cultura muy artística, que tiene maravillosa cerámica de color negro y con mascaritas humanas puestas en las asas. Últimamente, abriendo el hoyo del metro, se encontró un cementerio indígena y salieron más de 200 piezas de cerámica negra, Bato Yoyeo. Y gente desconocida, según me contaban los anticuarios, aparecieron aquí a vendernos 10, 5, 8, 15. Uno ya pueda suponer lo que es, ¿no es cierto? Bueno, pero eso le permitió que algunas personas adquirieran de la buena cerámica Bato-Yoyeo. Bueno, de todas maneras se recogieron más de 100, ¿no es cierto? Y fueron a parar a diversos museos chilenos. Y esta es una pifilca de la cultura Bato-Yoyeo que tiene dos. Esta no fue encontrada en el hoyo del metro, esta fue encontrada en otra parte, cerca de Yoyeo. Mientras se toca el cultrún, ¿no es cierto? Mientras se toca el cultrún, el pifilquero hace. A veces las pifilcas tienen solo un orificio y un pifilquero toca uno y otro pifilquero toca el otro sonido, entonces hacen los dos, pero hay algunas que tienen los dos orificios, ¿no? Es un poco cansador hacer uno o los dos sonidos. Esta tiene ese, si no escalonado, es más bien del norte, pero está muy bien hecha y tiene muy buen sonido. Ahora, yo creo que se imitaba a los pájaros con esto. Yo he tocado esto en primavera y llegan los pájaros. Acaba de pasar uno por aquí. Llegan, Yo sí. me veo. Ya, estas son tantos chilenos. Y esta, para que vean ustedes la diferencia de maduración artística, ¿no? Esta es peruana. Esta es una antara peruana de la cultura Chavín. Y es un búho. Y tiene una quinta perfecta. Y tiene una para imitar los pájaros. Pero este es entre los cinco sonidos de la quinta perfecta. Esta piedra negra y brillosa es muy dura, es muy apreciada por los indígenas en general de toda América. La piedra negra brillante es como una piedra preciosa para ellos. Ahora la factura es increíble, es una obra de arte. Y finalmente traje este, que es un pimuntúe. El pimuntúe, la palabra pimuntúe deriva del verbo pimun, que significa soplar. Y con esto el chamán mapuche, sea machi, hombre o mujer, sopla
en la dirección de los cuatro puntos cardinales para espantar todos los malos espíritus del ambiente. Esta la encontré yo en el Cerro Huechún, que está muy cerca de aquí, ¿no es cierto? La encontré en los faldeos. Ahora es muy extraño porque es de mármol azul. Y el Cerro Huechún está hecho de una piedra porosa que está como en descomposición. Entonces yo me propuse buscar dónde está el yacimiento. Y el yacimiento estaba en el camino que se entra en este valle, en las colinas arriba. Había una especie de caverna, ¿sí? Y lleno de pedazos de este material. Pero se ve que la mina estaba agotada. Alguien la benefició y sacó todo el mármol azul que había que sacar, ¿no? Pero eso no impidió que en la antigüedad los indígenas de aquí fabricaran este piemontú tan precioso, ¿no? Yo se lo he mostrado a algunos mapuches y todos coinciden en el hecho que es un objeto muy precioso y que yo tengo que averiguar por qué este objeto ha venido a parar a mis manos. Mi amigo Patricio Sandoval, que es poeta, me dijo, es tu anillo de matrimonio con la tierra, me dijo. Eso es. Yo quiero creerlo, a lo mejor es eso. O a lo mejor me reserva alguna sorpresa. El chamán, hay un chamán mapuche que imita a los pájaros. ¿Tú lo conoces? En este momento se me va el nombre. Ya me voy a acordar el nombre, sí. Él lo vio. Y cuando yo se lo mostré, se quedó en silencio mirando mucho rato, sin decirme nada. Y él fue el primero que me dijo, usted tiene que averiguar, don Gastón, por qué este objeto ha venido a parar a sus manos. Me dijo eso. Pero me agregó lo siguiente. Si usted lo supiera usar, usted mira y ve a cientos de kilómetros, me dijo. Y también, si usted lo supiera usar, usted se lo pone en la oreja y usted oiría a cientos de kilómetros. Y le contesté, me daría mucho miedo que eso me ocurriera. Bueno, veremos lo que pasa de aquí en adelante, me dijo. Pero averigüe usted por qué un objeto tan precioso ha venido a parar a sus manos. Ojalá que me reserve alguna sorpresa. Esas son las cosas que quise traer hoy día para ilustrar un poco esta conversación.